de BBVA. Entonces, pero bueno, yo no voy a, vamos a hacerles una presentación, me va a acompañar Jaime Espinosa como responsable de todo lo que es el terreno de innovación en el Banco de Colombia. Pero yo, mi introducción, sobre todo para contextualizar un poco el porqué de todo esto. Entonces, le pusimos un énfasis muy especial a todo lo que tiene que ver con digitalidad. En un contexto que todos ustedes conocen exactamente igual que yo, como están viviendo, un contexto en el que la innovación se produce con tremenda frecuencia, se produce muchas veces, y donde el tamaño de la innovación es mucho más relevante e importante que eso. Pues no vale simplemente querer hacerlo, sino que tocó, de alguna forma, intentar, implementar, definir primero, y luego, evidentemente, implantar pues una estrategia dirigida precisamente a poder jugar el mismo terreno de juego que juegan esos nuevos jugadores. ¿Cómo se hace para que un banco pueda, de alguna forma, nosotros particularmente, en nuestra estrategia, podamos realmente competir y seguir en esa dinámica, seguir siendo presentes y seguir sirviéndole a la sociedad? Las oficinas, como estaban configuradas anteriormente y como están configuradas en las compañías convencionales, tampoco sirven. Hay muros, hay tabiques, es una jerarquía de estructuras totalmente verticalizadas del director, del otro, del otro, del otro, sino que es una estructura por disciplinas que es donde realmente se ha conseguido aplanar muchísimo la negociación. Y nuestro deber es hacernos preguntas todos los días. ¿Cómo seremos los seres humanos? ¿Dónde viviremos? ¿Cuánto tiempo? ¿Existirá la Tierra? ¿Tendremos futuro en otros planetas? En el día de hoy les queremos contar cuál es el propósito detrás de este Open Space, ¿no? Y creo que se resume muy bien, y la esencia de todo esto es: hemos sido exitosos por más de 150 años entregando confianza desde el sistema financiero, y el ejercicio que queremos continuar y seguir empujando desde acá es cómo hacemos para seguir siendo relevantes los próximos 150 años. Creo que es el área o la línea de Open Innovation y otra de New Digital Business. Desde la perspectiva de Open Innovation tenemos dos grandes bloques, uno que le llamamos Builder y otro que le llamamos Collider. Builder busca generar ese awareness en el mercado, busca hacer esa construcción de marca, seguir generando cultura, seguir empujando el mensaje. Ya nos conectamos con el ecosistema, llámese la academia, el gobierno, otros corporativos, las fintechs, y hacemos que esto conecte con nuestro negocio. Hoy nos vamos a centrar en esos dos bloques, pero es importante mencionar que también estamos viendo otras cosas que se están trabajando desde este Open Space. La otra es productos sustentables. Ya tendremos el espacio de comentar y presentarles esta estrategia a nivel global. Estas globales que estamos gestionando desde San Francisco, desde España, desde Londres, desde Hong Kong, donde tenemos operaciones, y cómo esas alianzas se traducen para nosotros en colaborar. Desde Open Innovation queremos colaborar con el ecosistema de innovación para conectar Proyecto Semilla, Fast Track, Startup Office y todo el tema de Ecosystem Partnerships desde la perspectiva FinTech, PropTech, es decir, dos empresas totalmente alineadas. Por eso decidimos anunciar dos ganadores, porque vimos que el ejercicio de innovación genera precisamente eso. Colisionaron dos empresas que están en un proceso de colaboración, están viendo a ver si hacen un merger allí, y estas dos empresas son Lo Que Necesito y TeamUp en Colombia. Este es el ganador a nivel global. Aquí se refleja los premios que se entregaron. Entregamos más de 5.000 en este concurso. Digamos que participan fintechs de más de 90 países alrededor del mundo. Primero estuvo Estados Unidos, España, India, y Colombia estuvo en el cuarto lugar, con 57 startups colombianas inscritas. De ahí seleccionamos 10, y de esas 10 quedaron los dos co-ganados, y traemos expertos de tecnología y expertos pues de innovación, expertos digitales, para que hablen con el ecosistema, para que les compartan sus experiencias. En Madrid, el lanzamiento del Open Summit, lo hemos realizado también en México, desde España a México, asociado a seguir construyendo ese ecosistema que tanto queremos. Número 4 en términos de Builder, y tal vez es el proyecto bandera para el próximo año desde Open Innovation, es el tema de cultura. Es una comunidad bastante potente, hay publicaciones muy poderosas, es realmente un recurso que a través de este elemento cultural queremos llevar a la comunidad de emprendimiento. Entonces, todo lo anterior se resume en: queremos construir esa marca, seguir entregando valor interno y externo, queremos realmente seguir posicionándonos como líderes en transformación digital, y eso al final tiene que concluir en Collider.
Sí, ¿cómo conectamos esas soluciones? Vamos a tratar de cubrir las necesidades que tienen las áreas, vamos a tratar de ayudarles a cumplir con sus objetivos buscando en el ecosistema aquellas soluciones que hagan match con esas oportunidades que identificamos. Sí, con startups pues interesantes para la resolución de estas necesidades, buscamos fundamentalmente el acceso a ideas, conocimientos, tendencias, cosas que están pasando en el mercado que desde dentro de VA es difícil ver. Lo que buscamos es alguien que o haga mucho mejor un proceso que ya hacemos nosotros o que directamente haga algo que necesitamos pero que nosotros no hacemos. Entonces, la pregunta que hay que resolver es, ¿unidad de negocio usted qué necesita? Nosotros a través de scouters profesionales alrededor del mundo salimos, las encontramos, les presentamos una baraja de opciones, esas cosas que encontramos. Mejoran todos los procesos de automatización en el banco, hemos encontrado soluciones de realidad virtual, estamos conectando soluciones de marketing digital, en fin, hay una baraja de opciones que llegan a conectarse con el banco a través de estos dos pasos con nosotros y cómo lo podemos apoyar en todo su proceso. Es decir, creamos un journey en la experiencia desde que nos contacta hasta que pasa algo o no con nosotros. Por último y no menos importante es ese relacionamiento que generamos a través de estos tres bloques. El primero es esos tomadores de decisiones, es decir, hoy trabajamos de la mano con el gobierno, trabajamos con instituciones como Impulsa, con la superintendencia financiera en su sandbox, por supuesto hay temas como Asa Bancaria, pero también Medellín, precisamente para ver cuál es la política pública y cómo deberíamos a través de colaborar, que es un lugar donde buscamos crear el futuro de los servicios financieros juntos. Ubicado en las mayores zonas de concentración de startups en la ciudad de Bogotá, con una inversión cercana a los 1,000 millones de pesos, y contamos pues con 4 espacios disponibles. El auditorio, además, con nosotros, estudiantes entregándonos su valioso input, por supuesto las fintech, otros aliados estratégicos, los gremios, otros actores del sistema financiero y por supuesto los colaboradores de la